en Ferrol. Dicen que la actual política de la Xunta de la Consellería de Educación está discriminando los centros públicos a favor de los centros privados concertados. La eliminación de la gratuidad en los libros de texto, el recorte de profesorado y cuidadores en los centros o la negativa de la Consellería a asumir la gestión de los comedores escolares son algunos de los motivos que han llevado a la Federación Comarcal de APAS de Centros Públicos de Ferrolterra a protestar hoy delante del edificio de la Xunta. Se está retrocediendo, se están detrayendo fondos de investimento o por lo menos se está recortando en profesorado, se está recortando en aulas, se está recortando en investimento en adaptación dos centros, e agora se está destinando máis fondos hacia os colexios privados concertados que hacia os propios públicos, vámonos no proxecto a avalar, non? Aquí na comarca de Ferrolterra vamos a sufrir unha vergonzosa discriminación con respecto aos centros privados concertados. Los padres y madres de la comarca de Ferrol quieren que con esta protesta la Consellería atienda sus reivindicaciones y cambie la política educativa actual, que dicen favorece la privatización del sistema. Pues precisamente ante estas críticas de padres y madres de alumnos de centros públicos, el consellero de Educación dice que este año, pese a la crisis, se han aumentado las ayudas a las asociaciones de padres y alumnos, a las AMPAs. Dice además que en los próximos días se conocerán las iniciativas que se van a poner en marcha hacia el curso que viene, iniciativas que además van a tener especial interés en la puesta en marcha de actividades extraescolares. Solo en un año la Consellería de Educación dice que ha incrementado un 10% las ayudas que prestaba a asociaciones de padres y madres, pero reconoce que no puede asumir la gestión de todos los servicios que se dan en los centros educativos. Tenemos que generar una situación donde, digamos, seamos correspondientes que a situación que más, que a xente que más lo necesita. Pero nos estamos dispuestos a colaborar que a AMPAs, estamos a piques de poner en marcha nuevas medidas de apoyo a AMPAs, y repito, en un año, no caso de la comarca de Ferrol, en un principio nos asignamos o doble do que se lle viña asignando a AMPAs no Concello de Ferrolterra. Nos están incrementamos nun 10% presupuesto. En ese sentido, el conselleiro anunció que se pondrán en marcha nuevas medidas para favorecer el trabajo de las AMPAs, especialmente para el desarrollo de actividades extraescolares. Vázquez también quiso mostrar su rechazo a las críticas de algunas asociaciones sobre el proyecto Avalar. Aseguró que en la comarca de Ferrolterra más del 80% de los ordenadores distribuidos por la Xunta fueron para colegios públicos. Si collemos a comarca de Ferrol, máis dun 80% dos ordenadores, que repito, son para os centros, non son para os alumnos, van destinados a centros públicos. Si é certo que hai unha situación onde hai CEIPS, que por un lado hai CEIPS ou outras entidades que non o solicitaron, e unha vez que o solicitaron, que foi en torno a un 60% dos centros que fixeron a solicitude, valoráronse cuestión como a conectividade e cuestións como que é o equipamento eléctrico. Educación mantiene que la prioridad es mejorar las instalaciones y servicios de estos centros para que el próximo curso también puedan disponer de las nuevas tecnologías. Pues también hoy los trabajadores del área sanitaria de Ferrol se concentraron delante de las puertas del Hospital Arquitecto Marcide para protestar por lo que dicen una reclasificación encubierta de plazas por parte del Sergas. Piden que salgan a concurso de traslado algunas plazas como la de celador de atención primaria. Los sindicatos del área sanitaria de Ferrol convocaron esta mañana una concentración conjunta en el hall del Hospital Arquitecto Marcide. Los representantes de los trabajadores exigen que salga a concurso de traslados las plazas de celadores de atención primaria, personal de oficios, pasadoras y lavanderas ocupadas por interinos y comisión de servicios. Además, con esta protesta, que se repetirá mañana en Santiago de Compostela, se oponen a una posible reclasificación encubierta promovida por el Sergas. La concentración de hoy se suma a las de días pasados, en contra de las reducciones de personal y la recolocación de empleados para cubrir bajas o vacantes durante el verano, en lugar de realizar nuevas contrataciones. Pues después de la ruptura del pacto de gobierno en Narón, el alcalde ha reestructurado precisamente la corporación municipal. Él ha asumido las concejalías que han dejado los ediles del Partido Popular y ha nombrado a Guillermo Sánchez Fojó para ocupar el cargo de teniente alcalde de la localidad. El alcalde de Narón, José Manuel Blanco, ha firmado hoy una resolución en virtud de la cual se nombran a los nuevos delegados de las concejalías de Obras Públicas, Servicios Sociales, Servicios Complementarios, Formación Laboral y Empleo y Transporte Público.
Estas delegaciones eran competencia del Partido Popular hasta ayer, día en el que se rompió el acuerdo de gobierno entre Terra Galega y el Partido Popular, firmado en octubre de 2007. El alcalde ha repartido las concejalías entre los ediles de Tega y ha asumido directamente la de promoción económica, gestión de polígonos industriales y nuevas tecnologías. El puesto vacante de Ángeles Díaz como primer teniente alcalde, por su parte, ha pasado a Guillermo Sánchez Fojo, mientras que la segunda tenencia de alcaldía ha recaído en María del Carmen Espada. Blanco ha afirmado que la reestructuración responde al interés del gobierno municipal por trabajar de manera inmediata en estas áreas sin perder un tiempo innecesario. Pues precisamente el Bloque Nacionalista de Narón ha criticado la actitud que tienen tanto Tega como Partido Popular después de la ruptura de ese pacto. En la Comisión Especial de Cuentas que se ha celebrado esta mañana no se pudo aprobar el único punto del orden del día, precisamente porque faltaba un informe que no presentó, al parecer, uno de los responsables populares que llevaba el área. Las diferencias entre Tega y PP están paralizando la gestión del Gobierno Municipal de Narón. Así lo denuncian desde el Bloque Nacionalista Galego después de lo sucedido hoy en la Comisión Especial de Contratación, Personal y Especial de Cuentas. No se ha podido aprobar las nuevas tarifas públicas para los servicios que se prestan en las casas de la Marina y Manuela Pérez Sequeiros porque faltaba el informe preceptivo, un documento que ya faltara en la Comisión de la Actividad Social celebrada la semana pasada cuando aún era presidida por el popular Miguel Hermida. No comprendemos... Como o Partido Popular, un día despois de romper o pacto de goberno, algo que levaba na súa área, perdón, que mal levaba na súa área porque xa houve que retirar o martes, se posicione hoxe como a voz máis crítica, coa voz que reclama a retirada inmediata deste punto da Comisión de Facenda, cando todo, absolutamente todo este proceso, ata o día de hoxe, estuvo en mans do Partido Popular. Los nacionalistas censuran esta política de confrontación de los dos ex socios de gobierno que dicen perjudica a los propios vecinos de la localidad. Los centros de atención a los mayores no pueden trabajar mientras no se apruebe la lista de precios de sus servicios. Pues precisamente el Ayuntamiento de Narón va a organizar la primera feria de energías limpias y de construcción bioclimática. Será en el recinto ferial del 13. La exposición, que ocupará unos 2.000 metros